gainditzeko jardunaldia. Gaur, arratsaldeko seietan, Burunda pilotalekuan, konferentzia, Burgos, Araba eta Nafarroako tren publiko eta sozial baten proposamena eta ibilbideen azterketa. Ni Arkaitz naiz, Sakanako Trenaldeko plataformako kidea, eta gaur larun batarekin hemen gaude Altsasun, antolatu ditugun jardunaldien egun berezienean, ez? Orain dela urte bat eta erdi alternatiba bat aurkeztu genuen, eta zeinetan argi geratzen den, ba, beste modu bat badagoela gaur egun daukagun trenbidea balioan ipintzeko, benetan herriak elkartzeko batak bestearekin, gelditokiak izten utzi izan dituztenak ba, berriro berrabiarazteko, eta azken finean instituzio batzuetatik proposatzen duten plataforma esklusibo bat, zeinetatik HT esklusiboa joango lirateke pertsonendako, ba, hori garatu ez dadin, ez? Azken finean, guk nahi dugu gure esaten genuen bezala gure bailarak bertebratu, gure herrietan tren zerbitzu bat eduki eta baita ere merkantziak karreteretatik atera eta trenbidetatik sartu. Soy Juan Ramón Ferrandi, soy el coordinador de la plataforma de defensa del ferrocarril de la CGT. Creemos que es un tren devorador de recursos en todos los aspectos y creemos que esto tiene que quedar claro dentro de estas jornadas. Me llamo Pablo Lorente Zapatería, soy miembro de la Fundación Sustrair Iracuncha y llevamos años luchando a favor de un tren público y social para el trazado navarro. Creemos que hay que aprovechar las infraestructuras existentes y estamos en contra de hacer nuevas estaciones como la que se pretende hacer en la estación en el barrio de Chavacoiz. Soy José Luis Ordóñez, portavoz de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible. Uno de nuestros lemas esenciales es a pie, en bicicleta y en tren. Soy el responsable del Sindicato Ferroviario en Euskadi y nada, nuestra lucha, nuestra pelea es el intentar que no se desmantele el ferrocarril público, el ferrocarril convencional, que no se derive todo el dinero a la alta velocidad. Me llamo Carmen Duce, soy coordinadora de Ecologistas en Acción y lo que reivindicamos es un ferrocarril para las personas, un ferrocarril público de calidad y que pase por los pueblos, que pare en los pueblos y que nos permita ejercer nuestro derecho a acceder a bienes y servicios sin contaminar.